Hoy día vamos a ver la nomenclatura de los alquenos. Tenemos una primera tabla con diversos sustituyentes de una cadena principal y el nombre particular que reciben cuando ellos tienen enlace doble. Entonces, la cadena en azul es una cadena genérica, o sea, la cadena principal. ¿Y cómo se nombra un grupo CH2 conectado por un doble enlace? Nótese que ya no es un metil, está conectado directamente mediante un enlace doble a la cadena principal, en tal caso se llama metilene. Esta terminación en hace alusión a que está conectado con un doble enlace. De nuevo que al lado tenemos la cadena principal cualquiera, ¿cómo se llamaría una cadena de dos carbonos, pero donde ahora entre ellos hay un doble enlace? El nombre vulgar de este grupo es vinil, pero el nombre Yupac es etenil de eten, o sea, dos carbonos, y la terminación en significa alqueno o doble enlace, e il significa que esto es una ramificación de una cadena más grande. ¿Qué pasa ahora si tenemos tres carbonos? Podríamos ir numerando, entonces, nótese el patrón de esta tabla, un carbono conectado con un doble enlace. Luego, dos carbonos, pero... Con un doble enlace entre ellos, luego tres carbonos y el doble enlace en posiciones 2 y 3. Esto se llamaría entonces alil, ese es el nombre vulgar, y el nombre Yupac sería 2-propenil, dos 2 dos porque acá comienza la insaturación en el doble enlace, il, porque es una rama dentro de una cadena principal. Luego tenemos una variación del de segundo caso, tenemos que a través del carbono 1 estamos conectando esta cadena et a la cadena principal, pero con un doble enlace. Entonces, pensemos con lógica: si cuando era un carbono, esto nos parece el metano, pero le llamábamos metilén. Bueno, ahora esto de dos carbonos es el ET, etano, pero está conectado con un doble enlace. Un doble enlace, entonces se llama etiliden. Etil, de que son dos carbonos. Y la terminación N significa que está conectado directamente, en este caso, por un doble enlace. O sea, ya no se le llama etil, porque no es un simple etil, como está conectado por un enlace doble, es un etiliden. Y finalmente tenemos dos casos particulares donde es un ciclo exil, o sea, seis carbonos formando el ciclo. Conectado ya sea por un doble enlace o bien con el doble enlace dentro de la estructura en alguna posición particular. Bueno, si está conectado directamente por el enlace doble, tenemos ahí la conectividad, se llama ciclo -exiliden. O sea, esto viene de ciclo exil. Ciclo exil es un ciclo que es ramificación de una estructura más grande. Y la terminación idén, nótese, vamos a destacarla en color verde esta terminación iden porque está conectado con un doble enlace el ejemplo anterior el etiliden nuevamente la terminación iden está conectado con un doble enlace y al principio el alqueno más simple posible acá el, en este, bueno en este caso el metil o metilén mejor dicho no es cierto porque está conectado con un doble enlace entonces acá sería la terminación en está conectado por un doble enlace o bien iden ciclohexiliden y este último no no está conectado por un enlace doble, pero si numeramos como carbono 1 el punto por donde se conecta a la cadena principal, tendríamos 1 2 3 el doble enlace nace en la posición 3, entonces le llamamos 3 ciclohexenil. Ahora sí que ocupamos la terminación il de ramificación pero no decimos 3-ciclohexil, sino ciclohexenil. ¿Por qué en? Porque tiene un doble enlace que nace en la posición 3. Entonces, esto lo tenemos eh, como un preliminar para poder dar nombre ahora a cualquier alqueno, a cualquier compuesto sustituido con enlaces dobles. Consideremos la siguiente molécula. El siguiente compuesto es un alqueno por cuanto tenemos un enlace doble en la estructura, una primera insaturación y por lo tanto se va a ajustar a la fórmula del tipo Cn, H2N, donde Cn es la cantidad de carbonos y va a tener el doble de hidrógenos, no 2N más 2 porque ahora hay una insaturación dentro del sistema. En este caso, tenemos que en total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Por lo tanto, la fórmula sería C10 y ahora H20. Esta sería la fórmula para este hidrocarburo. Bueno, la regla UPAC actualizada, para dar nombre a esto, establece que debemos buscar la cadena más larga posible. Una observación acá, un llamado de atención respecto a algunos textos antiguos que dicen que hay que buscar la cadena que contenga el doble enlace. Bueno, hay, como les digo, una actualización al respecto, y la última regla de la UPAC establece que tenemos que encontrar la cadena más larga posible. Idealmente que contenga el doble enlace, pero si no lo contiene, se debe buscar la cadena más larga posible. Entonces esto va a generar un quiebre respecto... Eh, sistemas antiguos y textos que todavía están vigentes tanto en colegios como en universidades que no se han actualizado al respecto. Y si ahora nosotros aquí buscamos ya la cadena más larga posible, bueno, tenemos, por ejemplo, eh, si contamos de, de derecha a izquierda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono en esta cadena principal. Bueno, si la contamos al revés también, en la posición 4 tendríamos el sustituyente. A ver, veamos 1, 2, 3, 4, 5. Quedaríamos en la posición 5 con un sustituyente. Entonces nótese lo siguiente, al revés no nos conviene, lo voy a escribir en color gris. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En color gris, numerar de izquierda a derecha. No nos es muy favorable porque en la posición 5 estaríamos dejando la ramificación, mientras que en color rojo la estamos dejando en la posición 4. Ahora, hagamos una última numeración en color celeste. ¿Qué pasa si con este enfoque antiguo tratamos de buscar la cadena más larga que contenga el doble enlace? Tenemos que una cadena que contiene el doble enlace podría partir aquí abajo con el doble enlace hacia el extremo más cercano posible. O sea, con la mínima numeración, el alqueno sería carbono 1, luego carbono 2 y después, ¿no es cierto?, 3. Y aquí nos conviene ir hacia la izquierda porque hacia la izquierda tenemos la cadena más larga que hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Después 5, 6 y 7. A ver, hacia el otro lado hubiese quedado 1, 2, 3 y ahora hacia la derecha. 4, 5 y 6, más corto. Por lo tanto, claro, hacia la izquierda tenemos una cadena más larga. Pero esta cadena en color celeste claro sigue siendo más corta que la cadena que numeramos de derecha a izquierda. Por lo tanto, no es la cadena principal, sino que la cadena principal sería la cadena en color rojo. ¿Por qué? Porque es la cadena más larga posible. Entonces, destaquémosla en color naranjo. Partimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ahí usted no dejó el enlace doble dentro de la cadena. No importa, insisto, esta regla moderna establece que debemos encontrar la cadena más larga posible, tenga o no tenga el enlace doble dentro de la estructura. Entonces, si por un momento ahora volvemos a la tabla, que recién mencionamos, podemos saber cómo le, cómo le damos nombre a esto, porque esto ya no es un etil, porque está conectado por un enlace doble. Entonces, ¿cómo le llamamos a este fragmento? Que es un eh, pseudoetil, pero conectado con un enlace doble. Vamos para arriba. Y aquí lo tenemos, la segunda opción, el nombre vulgar, muy reconocido, por cierto, porque se ocupa todavía muchísimo, es vinil. O bien, eh, perdón, aquí no estamos conectados por un enlace doble acá. Sería esta opción, la cuarta opción de la tabla, etiliden. Ahí sí, cuidado, fácil confundirse. O sea, en este caso tenemos nuestro grupo conectado directamente con un enlace doble a la cadena principal. Por lo tanto, el nombre es inequívocamente etiliden. Recordemos que no es etil a secas porque está conectado con un enlace doble. Entonces, es etiliden. Por lo tanto, el nombre final de esto sería, el etiliden está conectado a la posición 4, por lo tanto es 4, etiliden. Y bueno, ahora el nombre de la cadena completa. La cadena completa es un octa. ¿De qué tipo? Octano, porque ella, la cadena más larga, no tiene enlace doble en ella. El grupo que sale hacia afuera tiene el enlace doble, pero la cadena no. El enlace doble, en otras palabras, no está contenido en la cadena principal. Por lo tanto, sería 4 etiliden octano. Entonces, cuidado con llamarle octeno. No, porque el enlace doble no está contenido en la cadena. 4 etiliden. Octano. Ahora, eh, yo no me voy a detener en cuestiones relacionadas con la estereoquímica del doble enlace, porque acá eh, claramente tenemos una estereoquímica de tipo E, o lo que antiguamente se llamaba trans, pero eso lo vamos a abordar en otras cátedras. Solamente ahora basta encontrar el nombre JUPAC del hidrocarburo y las consideraciones estereoquímicas las dejamos para otros videos más adelante. Veamos otro ejemplo. Bien, a continuación este segundo ejemplo es un alqueno con dos enlaces dobles. Y ahora la pregunta que surge, bueno, eh, ¿para dónde numeramos? De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, hacia la derecha, etcétera Bueno, de nuevo, ya lo dijimos, tenemos que encontrar la cadena más larga posible. Ahora, la cadena más larga posible va a ser la cadena horizontal. Y aquí surge la pregunta, ¿y para dónde numeramos? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, como ejercicio, ustedes pueden tratar de contar ahí los átomos y se van a dar cuenta que la, la cadena más larga posible es la horizontal. Eso es lo primero. A ver, contemos primero rápidamente los átomos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octa porque tiene 8. En cambio, si... Tratásemos de contar desde abajo para que los dos enlaces dobles queden contenidos en la cadena, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y para el otro lado no, porque sería más corto aún. Entonces, mucho cuidado, hay una cadena de 7 que contiene ambos dobles enlaces, pero de acuerdo a la actualización de la UPAC, esa no va a ser la cadena principal, sino que la cadena principal es la más larga posible y la más larga es la horizontal y ahora como segundo principio de organización del nombre se debe numerar de tal manera que si en esta cadena más larga hay un enlace doble dicho enlace doble quede en la mínima numeración posible por lo tanto en base a este principio numeramos de izquierda a derecha porque así el enlace doble nace en el carbono 1 entonces tenemos 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Repito, y no al revés, porque si numerásemos al revés, nos quedaría que el enlace doble recién parte en el carbono 7, pero de izquierda a derecha el enlace doble parte en el carbono 1, o sea que da la mínima numeración posible, dentro de la cadena más larga. Entonces, tenemos que al... Numerarlo de esta manera, todo este grupo Et queda como sustituyente. Entonces es un Et conectado por un enlace doble. Y por lo tanto, al igual que en el ejemplo anterior, el nombre de este grupo es etiliden. No es etil sino que etiliden, esa terminación en, es porque está conectado con un enlace doble a la cadena principal. Entonces, en la posición 5 tenemos un grupo etiliden. Entonces, el nombre ya se va estructurando de la siguiente forma. Sería 5 etiliden. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a nombrar esta cadena? Dijimos que esta cadena es de tipo oct porque tiene 8 átomos de carbono, entonces sería 5 etiliden y ahora según la IUPAC uno debe nombrar la cadena oct lo vamos a subrayar y luego preguntémonos cuál es la terminación. Los alcanos terminan en ano. Los alquenos Terminan en eno. Y los alquinos que vamos a ver luego terminan en ino. Y también hay situaciones eh, mezcladas, como por ejemplo los eninos, que tienen enlace doble y triple. También veremos ejemplos de eso, pero aquí nos convoca un alqueno. Entonces esto es un octeno. Sí, pero tenemos que especificar dónde nace, dónde comienza el enlace doble. Entonces, según la última actualización de la UPAC, se debe interrumpir ahora el nombre con el número donde nace el enlace doble y por lo tanto, esto va a ser oct, un eno. Entonces, no decimos ceca octeno, porque si decimos solamente octeno, la pregunta va a ser, bueno, ¿pero en qué parte del octeno está el enlace doble? ¿En qué parte está el eno, la insaturación? Eh, antiguamente este uno también se colocaba delante, ya no se ocupa. Así, según la última sugerencia de la Yupac. Eh, antiguamente se nombraba como eh, uno octeno. Ya no, la Yupac recomienda colocar ese uno delante de eno. Por lo tanto, esta sería la forma más moderna y más correcta de darle nombre a este compuesto, 5-etilidén-oct-1-eno. Veamos un último ejemplo para esta sesión. Nuestro último problema, entonces, es ahora un alqueno cíclico. Bueno, de acuerdo a la UPAC, cuando el doble enlace está dentro de un ciclo, le asignamos a él la mínima numeración posible. Y luego la mínima numeración posible a los distintos sustituyentes que contenga el ciclo. Eh, me explico, en este caso solamente habrían dos formas de dar el comienzo 1 para el doble enlace. Podríamos numerar de esta forma, en color rojo, 1. Y luego contener en la mínima numeración el enlace doble. Por lo tanto, seguimos hacia la izquierda. 2, 3. 4, 5 y 6. O sea, si numeramos de esta manera, tendríamos que los sustituyentes están en posición 1, 4 y 5. Ahora, si numeramos desde aquí, desde el carbono 2, tendríamos en color azul 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el doble enlace también estaría contenido en la numeración 1, 2. Pero los sustituyentes, las ramificaciones, estarían en la posición 2, en la 4 y en la 5. Entonces, la comparativa nos muestra que esta numeración en color azul es inferior. Estamos empatados en esos sustituyentes, pero aquí al principio hay una diferencia. En azul comienza a darle una numeración más alta a uno de los sustituyentes metil. Por lo tanto, la numeración en color azul la descartamos. La numeración correcta sería entonces en color rojo. Sería contener el alqueno y que al mismo tiempo los distintos sustituyentes estén en la mínima numeración posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos como sustituyentes en este caso? Tenemos en posición 1 y 4 grupos de tipo metil. Ahora sí que son metil a secas. Están conectados con un enlace sigma, un enlace simple solamente. Entonces, recordemos que debemos ser reiterativos. Esto sería 1,4 dimetil. Entonces, en posición 1 y 4 tenemos metil. Pero bueno, anotémoslo. A ver, hagámoslo de la manera más secuencial posible. Tenemos que, hay grupos metil. En posición 1 tenemos un metil. En posición 4 tenemos un metil. Y en posición 5. Recuerden, la numeración roja es la correcta. En posición 5, ¿cómo se llama todo este grupo? Y ahí, este es el componente de memoria que tiene la nomenclatura. Lamentablemente hay que memorizar algunas cosas. Eh, no podemos tratar de derivar todo así desde cero, sino que hay algunas cosas que hay que memorizar. Bueno, podríamos nombrar este grupo por su nombre común, el cual es isopropil. Entonces, en posición 5 hay un isopropil. Pero también este grupo, si nosotros lo sistematizamos de acuerdo a la Jupac, tendríamos que al numerarlo sería 1 y 2, le damos aquí el número 1 por donde se conecta, y como a su vez lo reinterpretamos como que es una cadena etil, que tiene un grupo en la posición 1. Otra manera de nombrar este grupo es: bueno, está conectado a través de la posición 5. Paréntesis. Él en su posición 1 tiene un metil. Y la cadena, como es de 2, es un etil. Entonces, sin duda alguna, es un poco más. Eh, Enredado, más confuso, pero si somos ordenados tiene una lógica, por supuesto es volver a sistematizar de acuerdo a la UPAC, siendo alguna es más fácil recordar que el nombre de pila es isopropil. Pero si no, le llamamos uno metil etil Ahora, ¿por qué esto eh, es trascendental? Porque, nótese, que dependiendo cuál nombre nosotros escojamos darle, va a afectar el orden alfabético, porque acá... Si nos guiamos por el nombre isopropil, la I de iso le gana a la M de metil, por lo tanto iría primero. Pero si no, si no tendríamos que considerar 1,4-dimetil como lo que va primero en orden alfabético. Dijimos que eh, el grupo metil iría primero porque empieza con M, y a pesar de que este otro también empieza con M, cuando terminamos el empate de metil, después viene una I y eso le da menor prioridad que cuando el grupo está solo sin nada más. Entonces, el orden de los sustituyentes en el nombre cambiaría dependiendo cómo decidimos nombrar este grupo 5 isopropil. Por lo tanto, los dos nombres posibles serían, con la nomenclatura común para el isopropil, alfabéticamente entonces sería 5. isopropil, la I va primero, el grupo isopropil, el prefijo iso es parte del nombre, entonces 5 isopropil, y ahora, según la UPAC, hay que ser redundante. 1,4 dimetil, 1,4 dimetil, ese prefijo di no cuenta para la alfabetización, dimetil, y el nombre ahora del sistema, bueno, ¿qué es esto? Es un ciclo, como tiene 6, ex, ciclo qué, ciclo exeno, porque tiene un doble enlace, cuidado, no es un ciclo exano, por lo tanto dimetil ciclo ex. Y ahora la UPAC sugiere indicar dónde comienza el enlace doble, en el carbono 1, ciclo ex1eno. Sin duda alguna queda un poco interrumpido el nombre, ya eh, le podríamos llamar ciclo exeno a secas, pero la Yupa que insiste en su última actualización en colocar el número a pesar de que sea un 1 para indicar de manera inequívoca que ese fue el punto de partida en la numeración del sistema cíclico. Así que ese 1 ahí indica dónde comienza nuestro enlace doble. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera. Inequívocamente en un ejercicio inverso, donde nosotros leemos el nombre, de manera inequívoca podemos a partir del nombre generar la estructura correcta. Bueno, y el otro nombre entonces posible, considerando que este grupo pil se puede llamar 1-metil-etil, el otro nombre sería, lo voy a escribir en otro color, ocupemos un color verdoso, sería 1,4-dimetil. 5 ahora, 1 metil, etil, ciclo ex, un eno. Y ahí entonces los dos nombres correctos posibles. Y por favor recuerden esto, acá 1,4 dimetil va primero no por la D, el prefijo D no cuenta, sino porque la M de metil, el nombre metil, va primero que un nombre compuesto. Esto sería metil y luego etil. Entonces empatamos acá en metil con metil, pero este va primero porque luego no tiene apellido, por así decirlo. En cambio, el otro sí, después viene una E, acá no viene nada. Entonces, eso tiene mayor prioridad desde el punto de vista alfabético para ir primero. Los dos nombres son correctos, los dos nombres son válidos. El primero con isopropil, nombre común del grupo o bien el segundo con el nombre sistematizado de dicho grupo.